Nuestra única esperanza es que tú conviertas a los chicos en lo que eran, abriendo la puerta del desván de Doña Angustias. Si quieres realizar una nueva misión, ve a visitar a Madame Pomarino a su carreta. Magia, oráculo y sortilegio, mostrándose al próximo niño del colegio. Bueno, supongo que dos cabezas no siempre valen más que una. ¡Oh, pobre Laura, nuestra delegada de clase! Su destino aparece en las cartas. Elige una. Matarilerilerile. Coge una lagartija con el dedo del pie. Si chilla, dale un pisotón. Matarilerilelo. Venga, elige otra carta. Para encontrar al príncipe y salvarle, deberás internarte en el bosque y rescatarle. Tienes que salvar a un príncipe. Puedes hacer que la rana se convierta de nuevo en príncipe elaborando una poción mágica. Tienes que hacerlo deprisa, pues Doña Angustias puede presentarse en cualquier momento. ¡Fantástico! Ahora me encuentro mejor. ¡Date prisa! ¡Haz otra poción! ¡Santo Dios! ¡Ya casi lo has conseguido! Pronto me libraré de estas horribles verrugas. Si haces una mezcla más, recuperaré mi original encanto. ¡Conseguiste! ¡Has roto el hechizo! ¡Vuelvo a ser un príncipe! Y muy guapo, por cierto. Te aseguro que eres muy inteligente. Recuérdame que te nombre matemático real. Me vuelvo al castillo antes de que venga Doña Angustias, tan fea. Termina tu viaje, que este es tu objetivo. Ve al lugar donde el pentagrama está vivo. Tienes que tocar tres melodías. ¿Listo para ayudar a Mano Tocón a tocar un rato más?
Esto que acabamos de tocar era Azul de Lavanda. ¡Venga, venga! ¡Otra, otra! ¡Cáspitas! ¡Qué buen músico eres! Acabamos de tocar en la cima del volcán. ¿Listo para ayudar a Mano Tocón a tocar un rato más? ¡Qué buen músico eres! ¡Acabamos de tocar hace mucho, mucho tiempo! ¡Venga, venga! ¡Otra, otra!
que acabamos de tocar era Cielito Lindo. ¡Venga, venga! ¡Otra, otra! ¡Qué buen músico eres! ¡Acabamos de tocar las carreras! ¡Buen trabajo! ¿Has pensado alguna vez en dedicarte a la quiromancia? Se necesita tener ciertas dotes, ya sabes. Tú eres un líder como Laura. Elige otra carta. Para empezar tu misión, elige una carta. Para encontrar al príncipe y salvar... ¡Fantástico! Ahora me encuentro mejor. ¡Date prisa! ¡Haz otra poción! ¡Santo Dios! ¡Ya casi lo has conseguido! ¡Pronto me libraré de estas horribles verrugas! Si haces una mezcla más, recuperaré mi original encanto. A lo mejor no me he explicado con suficiente claridad. Primero tienes que completar la misión. Entonces, y solo entonces, puedes coger otra carta. Termina.
termina tu viaje, que este es tu objetivo. Ve al lugar donde el pentagrama... ¿Listo para ayudar a Mano Tocón a tocar un rato más? Esto que acabamos de tocar era el anhelo del hombre. ¡Venga, venga! ¡Otra, otra! Que acabamos de tocar era mi amiga. ¡Venga, venga! ¡Otra, otra! ¡Qué buen músico eres! ¡Acabamos de tocar! ¡Viva el jefe!
Quizá me mojaré, también me empaparé. Muy bien, te han nombrado para la vicepresidencia. Elige otra carta. Elige una carta para ver dónde empieza tu misión. Comienza la prueba en el lugar donde se hila, donde la araña mantiene a todos sus insectos en fila. Tienes que alimentar a 3 arañas. ¿Preparado para otra pregunta? Los chicos estaban merendando en la cima de una montaña a la que habían ido de excursión. De repente se puso a llover. Uno de los chicos vio una cueva que había cerca del lugar. ¿Qué pistas hay en estas frases que nos ayuden a predecir lo que ocurrirá a continuación? Correcto, pero ya te aplastaré la próxima vez. ¡Qué suerte! Has encontrado la fuente de la salud. Haz clic aquí si quieres mejorar de salud. Las 48 moscas que cazó la bruja tuvo que meterlas en 6 tarros de cristal. ¿Cuántas moscas metió en cada tarro? Buen trabajo. Ahora sí que te encuentras fuerte y recuperado como para enfrentarte a los peligros de la isla. Si alguna vez no te encuentras bien, haz clic aquí para mejorar tu salud. Enhorabuena, lo has vuelto a hacer igual que la última vez. Doña Angustias y sus insectos creen que no eres muy bueno en ortografía. ¿Quieres que les demostremos lo equivocados que están? ¡Tierra! La tierra del pantano mutante no es muy fértil. ¡Tierra! Thank you.
Haz una cruz. Cruz. Muchas que puedes ver por los caminos de la isla. ¡Caminos! Esta misión tienes que echarle coraje, pues debes salvar a una rana con un poco de brebaje. Tienes que salvar a un príncipe. Príncipe necesita que le ayudes. Coge el cuentagotas y haz una poción. Y no te olvides de Doña Angustias. ¡Fantástico! Ahora me encuentro mejor. ¡Date prisa! ¡Haz otra poción! ¡Santo
santo Dios! ¡Ya casi lo has conseguido! Pronto me libraré de estas horribles verrugas. Si haces una mezcla más, recuperaré mi original encanto. ¡Conseguiste! ¡Has roto el hechizo! ¡Vuelvo a ser un príncipe! Y muy guapo, por cierto. Te aseguro que eres muy inteligente. Recuérdame que te nombre matemático real. Me vuelvo al castillo antes de que venga Doña Angustias, tan fea. Quizá me mojaré, también me empaparé. Menos mal. Nuestro presidente ya se puede presentar a las próximas elecciones. Para terminar la prueba, elige otra carta. Coge una carta. Cualquier carta. Comienza esta nueva misión donde las plantas crecen un montón. Vete al huerto y ten cuidado con ese bicho que llaman pulgón. Tienes que recoger 3 cosechas. ¡Eres tú! Echas de menos nuestro magnífico vivero, ¿eh? Haz clic en el semillero para empezar a plantar. La cantidad no es suficiente. Inténtalo otra vez. Suficiente. Inténtalo otra vez. Enhorabuena, has conseguido el objetivo. La cantidad no es suficiente. Inténtalo otra vez. 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 Conseguido el objetivo. La cantidad no es suficiente. Inténtalo otra vez. La cantidad no es suficiente. Inténtalo otra vez. Suficiente. Inténtalo otra vez. La cantidad no es suficiente. Inténtalo otra vez.
la cantidad no es suficiente. Inténtalo otra vez. La cantidad no es suficiente. Inténtalo otra vez. La cantidad no es suficiente. Inténtalo otra vez. La cantidad no es suficiente. Enhorabuena, has conseguido el objetivo. Ayuda a tu amigo vampiro a llegar al ataúd para que así descanse y recupere su salud. Tienes que conseguir que se acuesten para descansar 3 vampiros. El vampiro está esperando. Tienes que sacarle del laberinto y devolverlo a su ataúd. Pero tienes que tener cuidado. Thank you.
Encantada de que el destino te haya elegido a ti. Con tu inteligencia y mis poderes, conseguiremos que esos chicos regresen pronto. ¿Una pluma? ¿Un teléfono? ¿Un maletín? ¿Una hucha? Tengo que expresar mi opinión de experta. La chica que se esconde detrás de esa vampiresa nació para dirigir. Mi encuesta me señala que este hechizo será por mayoría absoluta para una triunfadora. Tu reino toca a su fin, vampiresa. Tus desagradables y temidos colmillos no morderán más a esa. ¡Resígnate, estás condenada! Lárgate ahora mismo donde no puedas ser localizada. ¡Vete lejos! Tu época de terror ya no nos asustará nunca más. Que desaparezca la oscuridad para que resplandezca el bien y oculte el mal. Tú, maldita murciélaga, has perdido el debate. La Laura de siempre ha regresado para derrotarte.